Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con esta serie de videos de tips o conocimientos básicos que tienes que tener para animar en 3D en programas como Blender, Maya y 3D Max. A ver, el día de hoy vamos a aprender a importar referencias para realizar nuestras animaciones en 3D, referencias de video. Se recomienda, antes de animar, hacer una investigación o una captura de referencias de video para poder tener una idea lo más correcta, lo más real posible de cómo se han de realizar estos movimientos, de cómo actúa físicamente en la realidad. Bien, entonces es muy muy útil el uso de estas referencias para realizar posteriormente la animación. Yo por acá he buscado una referencia para hacer, no sé, una animación de combate. Me gustan mucho las animaciones de acciones físicas. Una pelea coreografiada bastante interesante. Vamos a ver, voy a maximizar esto un poco. Y algo que va a ser fundamental es poder usar un fragmento solo de esta animación. Entonces, eso también vamos a aprender cómo poder elegir a partir de qué punto queremos realizar nuestra animación. Es una acrobacia estupenda. Se puede salir un ojo ahí en cualquier momento. Bien, entonces vamos a comenzar. Como siempre, por el estándar de la industria, por Maya. Para importar nuestra referencia de video, tenemos que seleccionar nuestra cámara activa, que es esta en la que nos estamos desplazando en este momento. Le damos clic acá. Y es bastante útil seleccionar este margen para ver cuánto cubre esa cámara, ¿no? Y de pronto la relación de aspecto. Una vez tengamos esto así, vamos a importar nuestro video. Y aquí lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a este menú de View, a Image Plane, y vamos a seleccionar. Tenemos para importar imagen e importar video. Por supuesto, una imagen nos puede servir si tenemos hecho una planificación ya de las poses claves que vamos a usar. O de hecho, se utiliza mucho cuando vamos a modelar un personaje, pues tener esas imágenes de referencia. Pero en este caso nos interesa, es una movie, entonces vamos a darle clic allí. Entonces me voy a salir de acá y voy a ir a mi carpeta. No me aparece mi imagen, no me aparece el video que tengo en la carpeta porque está en MP4. A diferencia de acá en Movies, que está en .mov, sí como que aparece a la primera, pero no pasa nada. Sencillamente le damos clic acá en todo tipo de archivo o todos los archivos y ya nos aparece nuestra video referenciado .mp4. Le damos en abrir y ahí tenemos. Si por alguna razón no les apareciera nada, asegúrense de que aquí en el menú de Show tengan activado el Image Plane por acá, porque si no, como ven, no les va a aparecer nada. Entonces, asegúrense de que tengan eso activado. Por defecto está activado, pero por si acaso. Y tenemos este panel del lado derecho que nos permite configurar ciertas características que nos van a ser de suma utilidad. Si se nos llegase a desaparecer, por ejemplo, al dar clic acá ya no lo vemos. Sencillamente seleccionamos la cámara de nuevo, clic, la cámara sobre la que estemos, o sea, sobre nuestra visualización. Vamos acá en el Attribute de Editor al submenú de Image Plane. Dando clic allí, vemos que tenemos pues nuestro archivo cargado, que en cualquier momento podríamos reemplazar por otro. Esta opción que es bastante importante, el alfa. Muy muy importante porque, por ejemplo, si yo tengo, digamos que mi personaje es esta esfera, pueden darse cuenta que mi personaje como se ve por encima, por delante de mi referencia. Sin embargo, si yo vengo aquí a mi Image Plane, a las propiedades, y en la profundidad, que está con una profundidad de 100, le doy, por ejemplo, 1, ya tengo por delante de todo mi referencia. Entonces, allí voy a aplicar este alfa para hacerla pues un poco más transparente y poder animar mis objetos en función de mi referencia. Ahora bien, yo acá, si me muevo en la línea del tiempo, pueden darse cuenta que pues puedo ir scrolleando, puedo ir moviéndome por el tiempo de la referencia. Sin embargo, yo quiero
comenzar más adelante. Todo esto no me interesa, todo esto no me sirve. Entonces, ¿cómo hago? Con el QuickTime puedo dar clic acá y elegir, pues, para ver los números de los fotogramas. Y voy a avanzar hasta un lugar en el que quiera seleccionar para comenzar mi animación. Por ejemplo, por acá podría ser al frame 1144. Entonces yo quiero comenzar mi previsualización acá a partir del frame 1144. Selecciono mi cámara, voy a las opciones de Image Plane y tengo esta opción, vamos a ver dónde está, esta de acá, Frame Offset, donde va a comenzar, cuánto se va a desplazar, ¿no? Entonces, cuánto se va a desplazar esa animación. Vamos a colocar 1144. Le doy Enter. Y como ven, comienza a partir de ahí. Entonces ya yo puedo comenzar a animar a partir de ese fotograma en específico, siguiendo mi referencia. Ahora vamos a aprender a realizar esto mismo en otros programas de animación que suelo usar bastante, como el Blender. En el Blender también es bastante sencillo, tiene sus diferencias, pero es igualmente, o el proceso es el mismo. Entramos en nuestra vista de cámara con la tecla 0 del pack numérico y una vez acá tenemos presionamos Shift A para crear un nuevo o una imagen. Entonces nos aparece referencia o background. Si creamos, por ejemplo, de referencia y elegimos, a ver, voy a imágenes, voy a entrar en la misma carpeta del Maya y me voy a ir a su carpeta de Source Image. Como ven, no me aparece el video. Para ello, tengo que venir acá y elegir que me muestre también los archivos de video. Entonces le doy clic y se me ha cargado allí mi video. Lo puedo hacer de esa manera, ¿sí? Como también lo puedo hacer acá en background. Entonces le doy clic allá, vuelvo a buscar mi imagen, a mi video. Vamos a la carpeta de ejemplo, a la carpeta activo que me muestre los archivos de video, le doy clic y ahí está. Entonces es igual, si ven, si yo avanzo en mi línea de tiempo, voy a ver mi video sin problema. Entonces lo que necesito acá es que me recubra todo el tamaño de la cámara, pues entonces solo lo selecciono dando clic y lo escalo con S, como cualquier objeto en el Blender. Incluso lo puedo mover con G. Lo importante es que lo creo estando en la cámara para que se cree con la perspectiva que tiene la cámara, o sea, o que quede paralelo a la cámara. Voy a ocultar por un momento este cubo. Selecciono otra vez mi referencia. Si yo avanzo en el tiempo, el video transcurre con normalidad. Sin embargo, ok, a partir del fotograma 100 ya no puedo ver más. Y eso es porque aquí tengo la cantidad de frames que me va a mostrar. Entonces el video tiene, no sé, unos 2000 frames. Entonces le voy a dar 2000. Y ahora sí que puedo seguir avanzando, pues hasta el frame 2000. En este caso, pues aquí me llega a 250, pero puedo seguir avanzando. Ahora, quiero que mi referencia comience a partir de un frame en específico. Como habíamos visto en el QuickTime, el frame a partir del que quiero tener la referencia es a partir del 1144. Entonces voy acá a estas opciones y donde dice el offset, vamos a colocar 1144. Le doy clic allí y como pueden ver, comienza a partir de allí mi referencia de animación. Una vez que tenemos esto, ya lo que nos queda es la parte de la transparencia. Sí, por ejemplo, acá tengo mi cubo delante, estorbando allí, y quiero ver mi referencia enfrente. Pues simplemente selecciono mi referencia, voy acá, le doy clic en mostrar delante y activo la transparencia. Y puedo bajar
lo que necesite. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo de pronto quiero reacomodar mi posición de la cámara? Voy a seleccionar mi cámara y si yo presiono G y me intento mover, se va a ir, se va a desligar de mi referencia. Y eso no me interesa, quiero que se mueva junto con mi referencia. Entonces voy a seleccionar mi referencia y luego la cámara para hacer la hija de la cámara. Presiono Control P para crear un parent. Y ahora sí, si selecciono la cámara y presiono G para moverme, pues me podré mover junto con la referencia. Eso es bastante, bastante útil. Ahora vamos a buscar cómo hacemos estas mismas operaciones, pero en el 3D Max. Finalmente hemos llegado al 3D Max y vamos a tratar de conseguir las mismas herramientas que teníamos anteriormente. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver nuestra zona segura o nuestra zona de nuestra zona efectiva de la cámara. Entonces, con Shift F podemos visualizar esa zona efectiva de la cámara. Ahora, para cargar nuestra referencia, vamos a presionar Alt más B larga y nos aparece este menú de configuración del viewport, donde, bueno, tenemos algunos modos de visualización del fondo y el que nos interesa en este caso es usar un archivo. Usar un archivo, vamos a tener tildada esta opción de animar el background para que nuestra video se pueda ver a medida que pasamos, que scrolleamos por la línea del tiempo. Entonces, dejar activado la animación del background. Buscamos nuestro archivo y bueno, este va a estar cargado dentro de la carpeta del 3D Max, puede estar en cualquier parte y bueno, simplemente pues lo vamos y lo buscamos donde esté, pero por defecto se suele guardar en una estructura de 3D Max, se suele guardar en la carpeta de Access. Ahí está, en imágenes. Y el formato que lee el 3D Max es .avi, no MP4, no .mov. He intentado con los dos y solo me lee, o sea, solo me reproduce correctamente, es el formato .avi. Entonces, bueno, le doy doble clic y le doy OK. Como pueden ver, ya se ha cargado allí. Si comienzo a reproducir acá, ahí va. Va bastante lento, la verdad. No me gusta mucho la poca velocidad con la que se mueve. Si alguno de ustedes conoce una mejor forma de cargar, o si hay una forma de cargar archivos más livianos, porque también los archivos AVI suelen pesar demasiado, entonces si podemos usar MP4 o .mov que son más ligeros, pues va mucho mejor. Ahora, quiero comenzar igualmente desde el frame 1144, que es en el que comencé en los otros, pues en los otros programas, pues voy de nuevo al B larga y acá para la sincronización de la animación, pues colocamos acá 1144. Le damos Enter, vamos a OK y bueno, como pueden ver, comenzará a partir de ese frame. Puedo avanzar en la línea del tiempo y allí tengo mi animación. Del mismo modo, si yo orbito en el espacio 3D, pues él permanecerá de fondo porque es como mi background, ¿no? Entonces, eso es bastante útil. Lo único que nunca he encontrado en el 3D Max es la opción de jugar, digamos, con el alfa de esta referencia. La verdad que no sé dónde está esa opción. Si alguno de ustedes la conoce y nos las puede compartir, bienvenido sea. Yo la verdad es que no he podido hacer que este fondo sea un poco más transparente o que esté por delante o por detrás. O sea, por defecto ven que se carga por detrás. Entonces, eso le resta bastante utilidad, la verdad que sí. Pero de igual manera, pues no funciona, no funciona.
Así que esto es todo por este video. Aquí terminamos con la parte de importar referencias de video para nuestras animaciones. Espero les haya sido de utilidad. Bueno, muchas gracias.